haciendo otro buen viaje. Iniciamos desde Baranoa, acá en Barranquilla, Baranoa Atlántico, y vamos para Puerto Libertador. Espero que les guste este video, espero que se enamore de mi país y espero que aprenda a manejar una tractomula con mis videos, con mis enseñanzas. Le enseñamos un poquito a cómo ser un buen transportador, a cómo meter los cambios, a cómo mantener una tractomula. Así que bienvenido pues. Las 12 y 20 de la noche, estamos desde Ovejas Sucre y estoy dispuesto a descansar, pero no me acuesto a descansar sin antes revisar cómo hemos llegado. Y un buen candado para la parte trasera de mi carga es lo indicado. Hay que tener todo muy seguro, revisar cómo llegamos. Todavía hay muchos carritos trabajando a esta hora, pero lo ideal es darte tu buen break. Estas lucecitas se están jodiendo otra vez. Sí, joden. Véanlas ahí. Mami, a ver, ¿por qué están tan cansonas? Pero qué jodas. Hay que arreglar eso. Siempre hay algo que arreglar, siempre hay algo que mejorar. Y eso me gusta mucho de mi labor, de mi humilde labor. Este es mi humilde hogar. Ya tengo
Todo listo. Uf, qué frío. Qué frito tan bueno. Ah, le soy sincero, acabé de tener una discusión con mi esposa. Y llevo ya 8 días, 9 días sin ir a mi casa. Desde que salí de mi hogar. Y ya la lejanía se hace más, todo más duro. Ya me tocó lavar ropa. Pero las esperanzas siguen ahí. Esperando llegar a mi hogar. Todo con calma, Alex. Todo con calma. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo te acompaño, tú también, por eso soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel. Muy verdecito, ha caído agua en los últimos días. Mire, Planeta Rica 22,
de Medellín, 367, Pueblo Nuevo 7. Nosotros vamos para Puerto Libertador. Son las 8 de la mañana y estaremos tipo 10 y media, 11, otras 3 horitas, dándole como vamos, bien, suave, con amor, con calmita. Ese es el consejo que le puedo dar a todos mis colegas y a los nuevos en el transporte, los jóvenes que quieren incursionar en el transporte, que le haga con berraquera, con fundamento. Eso sí, tiene que tener mucho cuidado cuáles son los pasos que va a dar. El transporte muchas veces es bueno y otras veces regular. No malo, porque no puedo hablar mal de mi negocio, pero sí muchas veces te obligan a tener calma, a tener paciencia. No siempre es lo que queremos, sino lo que hay. Gente linda, el desayunito, tenemos calentadito de frijolitos, tomate, carnita asada, huevitos, tajaditas y arepita. ¿Para qué más, mi gente? Una belleza. Llegado a la apartada, aquí a la derecha, Monte Líbano, derecho Medellín, Caucasia, sur del país. Nosotros vamos a desviarnos con rumbo hacia Puerto Libertador. Vamos aquí a coger a la derecha, suavecito. Estoy apretando nalga por viaje. Estamos apretando nalga, gente linda. Quiero irme para la casa y nada, que sale ya para la casa. Oh my God, oh my God.
a meterle todo el ánimo, mi gente linda, para que nos vaya siempre bien. Bueno, mi gente, vamos para adentro. Me embarca algo de felicidad. Porque me acerqué allá a los papeles a la báscula cuando me van diciendo: ¡Miércoles! ¿Usted es el youtuber? Hermano, sí. ¡Ale, está gorda! ¡No, la guapa! Ahí ya se la traigo, ya le traigo la guapa. Entonces, me da mucha alegría saber que sí estamos dejando huella. Que sí sabe la gente quiénes somos. Y eso es muy bonito, es muy chévere. De una, me abrió las puertas de par en par. No, papá, tráigala y parquese acá. Entonces aquí ya vamos a entrar. No puedo grabar adentro, obvio. Políticas, vean. Cero uso celular, cero grabar, cero cámaras. No fue muy bien, la verdad. Adentro no me dejan grabar. Lo admito. Que si grabara fuera un acto de irresponsabilidad. Así que nada, mi gente, ya aquí vamos por otro viajecito. No sé para dónde vamos. Hoy es sábado. Hicimos una semana muy excelente. Excelente. Como decimos acá en Colombia. Excelente, papá. Excelente. Bueno, gente linda, esta es mi vida, mi ruta, mi hogar. Mis días y mis noches pasan y no me doy de cuenta hasta que llego a mi destino. Espero que le haya gustado este buen video, mi gente. Ahí está la guapa, a niña consentida. Estamos desde San Juan de Nepomuceno esperando a ver si cargamos en Cartagena o en Barranquilla. No sé para dónde vamos, lo único que sé es que nada sé y que para algún lugar tendré que ir. Cuídeseme mucho, mi gente, que llevan en las venas. Dice. Que llevan en las venas 100% dice. Para todos ustedes. Bye bye.